Ya pasaron 5 minutos, buenas tardes. Bienvenidos, distinguidos oradores, invitados. Yo soy Jessica de la Peña y es un placer darles la bienvenida a la 20ª conferencia anual CAF, copatrocinada por el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el Diálogo Interamericano y la Organización de Estados Americanos. Antes de comenzar nuestros 2 días de lo que promete ser conversaciones y debates muy interesantes, quisiera presentar al honorable Enrique García, presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y él presentará al señor Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, para que inaugure la conferencia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Es un gran placer darles la bienvenida al 20º aniversario de la conferencia CAF. Estamos muy contentos de que todos ustedes estén aquí acompañándonos y es maravilloso ver a tantos amigos y colegas de todo el hemisferio y del mundo, en realidad. Para el diálogo interamericano, esta conferencia anual es especialmente importante, una conferencia que refleja la misión y propósito del diálogo, que hace participar a los líderes del mundo para que hablen de manera abierta y con imaginación sobre los problemas más urgentes de los asuntos hemisféricos, teniendo en cuenta la inclusión, la prosperidad y la gobernanza de los países. También echamos una vista atrás, así como hacia el futuro. Y el programa de la conferencia prepara el debate hacia el futuro. La conferencia también incluye el compromiso de CAF, que es tener relaciones más productivas en el hemisferio. Y en este espíritu queremos colaborar en esta iniciativa. Y de hecho, estamos muy complacidos de hacerlo con la Organización de Estados Americanos y con CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. De hecho, estamos muy contentos de marcar no solamente 2 décadas de esta conferencia, sino 25 años también con Enrique García como presidente y ejecutivo principal de CAF. Estos años han sido notables. Con cualquier medida, se ha transformado a CAF gracias a él y esto ha contribuido al bienestar de la región. También estamos muy contentos de que él es el co-vicepresidente de la Junta Directiva de del diálogo. Por eso tenemos tanta seguridad. Queremos darle protección muy debida a nuestros copresidentes del diálogo. Ellos necesitan toda la protección que necesitan. Presidente García bien sabe, como lo sé yo, que las instituciones, ya sean bancos de desarrollo o grupos de política independientes, solamente son tan buenos como el personal que trabaja con ellos. Quiero aprovechar para agradecer al personal, especialmente a Andrés Rugueles, y aplaudir los esfuerzos incansables del personal, con un saludo especialmente a John Caivano, Missy Reeve y Humberto Galván. Es un honor para mí presentar a un gran amigo, presidente de CAF, Enrique García. Muy bien, muchas gracias, querido Mark, por tus palabras tan amables. Yo no esperaba lo que ibas a decir de mí y esto me preocupa. Significa que quiere más financiación para el diálogo y también es una promoción para Rugeles y al personal por el gran trabajo que realizan. Quiero aprovechar para darles la bienvenida. Es un gran placer tenerlos a ustedes todos aquí en este evento especial. Han sido 20 años ya en que hemos realizado esta conferencia, que empezó pequeña, muy pequeña, y que hoy, miren ustedes, como bien lo pueden ver, tenemos un gran público y tenemos el honor de tener entre nosotros al vicepresidente de los Estados Unidos, que dará la presentación principal. También vemos a muchas personas de nuestro hemisferio, expresidentes, exministros, ministros, futuros presidentes, futuros ministros. Vemos muchas caras y muchas sonrisas en el grupo. Y déjenme decirles que se trata de una ocasión muy especial y creo que este foro es un lugar
para la reflexión. Y como vemos, el mundo ha cambiado tanto en años recientes, especialmente en los dos últimos años. Y la región no es igual a como lo era en conferencias anteriores. Ha habido optimismo y ahora tal vez menos, pero tenemos que seguir siendo optimistas. Como ven ustedes, este evento, como lo ven en el programa, los temas centrales serán debatidos, como restablecer el crecimiento económico, como evitar que tantos latinoamericanos regresen a la pobreza y cómo lograr que se mantengan hacia una clase media. Este tipo de temas son muy importantes, y también las elecciones en Estados Unidos y los efectos que esto tendrá en las regiones de mucha importancia. Hay otros temas que nos inquietan, como la economía, el desarrollo, las instituciones democráticas, la corrupción y obviamente tenemos también aspectos nuevos, temas que interesan a los políticos de derecha e izquierda y también los aspectos de género. También hay un tema muy importante y es el proceso de paz en Colombia. Es algo que también debatiremos aquí y también la relación con Cuba. Nosotros en CAFE estamos muy orgullosos de esto. Y también va a haber un video que vamos a mostrarles donde veremos la historia de estos 20 años. Veremos a algunas personas con más pelo y cosas así. Pero quiero decirles también que este periodo coincide en la transformación de este foro de un pequeño grupo de 5 países, ministros del comercio de la comunidad andina, como se llamaba en esa época, con la CAF pequeña, con un poco dinero, $1 millón. Pero hoy tenemos esta conferencia y CAF, que es una institución de 19 países con niveles de operaciones de $10 millones, donde tratamos de jugar un papel catalítico para mejorar las relaciones, no solamente a nivel hemisférico, sino también para la América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Les doy la bienvenida. Agradezco la presencia de autoridades, de colegas de distintas instituciones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL, la Corporación Financiera Internacional. Todo el mundo está aquí. Todos están aquí. No quiero continuar porque voy a olvidar los nombres. Quiero agradecerles a todos y sé que vamos a tener 2 días con temas de interés muy, muy estimulantes. Ahora los invito a que vean un video que nos dará la historia de este evento y disfruten de estos 2 días, por favor. Esta es una aventura muy interesante que se inició a los pocos años que yo llegué a la CAF, hacia la primera parte de los años 90. Fue fruto de una charla con Enrique García, que para entonces ya era presidente de la CAF, y empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una reunión anual, un poco para contar la situación de los países andinos, de lo que estaba ocurriendo. También decidimos que pues era conveniente invitar al diálogo interamericano. We designed the program, we went back and forth a little bit with Enrique García. The best idea I had that day, though, was let's do it the first week after the summer vacations in Washington. En ese momento había una discusión muy seria e importante sobre los temas de comercio e inversiones en el hemisferio. Recordemos que estábamos en la etapa en que se estaba avanzando una serie de acuerdos de libre comercio, había iniciativa andina con los Estados Unidos, otro tipo de gestiones y negociaciones muy importantes. Entonces, el primer paso fue precisamente tener una conferencia donde invitamos principalmente a los ministros del área de comercio de los países andinos. Inclusive la conferencia se denominaba eso exactamente. Y esa era la discusión, los avances que habían, los desafíos. Una conferencia muy pequeña para comenzar. Se fue evolucionando, por varios años estuvimos en el plano de la conferencia bajo ese mismo tópico, pero luego se dio un salto en el sentido que no había que concentrarse simplemente en los temas de comercio e inversión,
sino entrar a temas más amplios y más allá de los países miembros en esos momentos, que eran los andinos, poder expandirnos al resto de América Latina y al mismo tiempo de las relaciones hemisféricas en un sentido más amplio. Esto coincide con la transformación de CAF de una institución andina a una institución de carácter latinoamericano. Entonces cambiamos el tono de la conferencia, entonces ya comenzamos a insertar temas de política más amplio, hablar de temas electorales, hablar de temas de desarrollo, las relaciones hemisféricas en un sentido más amplio, y la conferencia comenzó a crecer. Pasó a ser un evento muy, muy importante. ¿Para qué, diría yo? Yo sobre todo para sembrar en Estados Unidos la imagen de una América Latina, primero, en esos años crecía mucho, que se hacía fuerte, que se hacía independiente, que tenía su propia voz, que quería tener sus propias instituciones, y al mismo tiempo yo diría que quería tener también una buena relación hemisférica. Yo creo que todo eso se proyectó y ese fue un aporte muy crucial. Yo diría en los últimos 6 a 7 años ha tomado un vuelo muy grande y hemos introducido temas que son muy relevantes. Por ejemplo, el tema de Cuba. Un abordaje temático muy sincero y muy real, que no es el de las negociaciones internacionales, sino con planteos muy directos de los problemas que existen en el continente y los caminos que podrían posibilitar esas soluciones. La conferencia fue una plataforma para proyectar esas nuevas maneras de entender lo que estaba pasando. Yo creo que ha servido y sirve para tener un escenario de pluralidad donde se discuten temas bajo una perspectiva abierta. Es un medio para que países y líderes de países en el ámbito público y privado puedan expresar sus ideas y discutir inteligentemente. Y desde luego, desde el punto de vista de una institución como CAF, es una plataforma muy importante para mostrar su misión, sus objetivos, los logros que tiene, llamar la atención de algunos de los desafíos principales que tiene América Latina, por un lado, y el hemisferio en general. I think the CAF conference contributes an enormous amount to U.S.-Latin American relations. It's been going on for 20 years, 2 decades, and it brings to Washington, D.C. some very influential people to talk about the critical issues. Es algo que nos sentimos muy orgullosos y es un trabajo de mucha gente y la alianza que hemos tenido con el diálogo y con la OEA ha sido muy importante. Como todas las cosas que tienen éxito, no puede estancarse y no ser complaciente, lo cual significa que tiene que reinventarse periódicamente en términos de la agenda, de manera tal que los temas que se toquen sean de actualidad y de futuro, no solo de pasado, ni solo de presente, sino tiene que hablar del futuro. Muy bien, tengo que recordarles que se queden sentados ya que el vicepresidente Joe Biden estará aquí pronto. Tenemos que obedecerle al servicio secreto. Pueden hablar entre ustedes, pero quédense por favor en sus lugares, en sus asientos.